Este día fue presentada la primera denuncia en Puebla por el delito de maltrato animal en contra de quien resulte responsable por la operación de un criadero de perros en la zona del centro histórico de la capital. De acuerdo a la querella, en el lugar se tienen a caninos de 6 especies distintas en condiciones deplorables con la finalidad de que se reproduzcan para la venta de sus cachorros. Fue el diputado priista Gerardo Mejía quien presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia. El legislador presentó un video en el que se puede observar las condiciones en las que viven los perros en la casona abandonada. De acuerdo con las imágenes, los perros están repartidos en los diferentes cuartos y patios de la casona. Los vecinos denunciaron que el criadero lleva funcionando más de 4 años y que los perros son alimentados solo 2 veces a la semana y toman agua de lluvia. Quien resulte responsable de la operación de esta casona podrá ser castigado hasta con 4 años de prisión y 150 días de salario mínimo.